Así es, por el paso fin de semana llovió casi todos los días, excepto uno, que fue el viernes, así que decidimos reprogramar los 3 días que no se pudo trabajar de algún modo para este fin de que viene, ahora el viernes, sábado y domingo. Las mismas bandas, los mismos horarios, todo lo que estaba previsto. Coméntanos un poco el esquema y el cronograma. Exactamente, la misma banda, el viernes, que es el viernes 5. Joaquín Mercado, el sábado Juntura, una banda de reggae nueva, unos chicos que suenan muy bien. El día domingo, Uno Entre Mil, que es un tributo sobre estéreo también, que es muy bueno, que ya lo hemos traído acá en años anteriores. Así que, no, ahí vienen los mismos food truck, los mismos están, así que todo muy ya programado y por suerte pudimos lograr que, bueno. Se puede hacer este fin de semana para recuperar los días anteriores que llovieron, y ya para el fin de carnaval también vamos a tener una edición Costa Soy, la que estamos trabajando para ver qué bandas, qué se puede traer, a lo mejor algunos llamativos más bueno, por ser carnaval y demás cosas, así que estamos preparándonos ya para lo que viene. Bien, bueno, después de tanto encierro, de todo lo que la cuarentena nos ha dejado como impacto social, bueno, poder tener esta mirada del balneario tan diferente, tan preparada, tan cuidada, con espacios diagramados y con la presencia de estos food truck que garantiza este Costa Zoila. Sí, es una decisión de gestión, una decisión del intendente bueno, meternos ahí el balneario de lleno, empezar a acomodarlo, mejorarlo de a poco. Esto fue el comienzo, ya le viene un proyecto mucho más enriquecedor, mucho más amplio, pero es un proyecto a largo plazo que lleva su tiempo, que es ya trata de recuperar la totalidad de los espacios. Empezamos por esta parte ahora, que seguramente se va a ir mejorando, como todo el fin de semana se va mejorando, y ya después, hacia el fondo, ya llegando allá al circuito biosaludable del Lauti. Así que la idea es, la decisión del intendente es intervenir por completo el balneario y ser una de las grandes mejoras de la ciudad. Bien. Bueno, ¿cómo ven la respuesta de la gente a este evento Costa Zoila con el fin de semana que sí se pudo hacer a pleno, que fue la primera instancia, la primera edición? La verdad que muy bien, el primer fin de semana fue muy bueno. Y no solamente es el viernes que no llovió del pasado fin de semana, hubo gente, fue gente, así que la respuesta es buena. Bueno, es dejar también dar una opción al vecino porque puede ir, porque puede disfrutar, puede tomar algo, puede comer algo, tranquilo, sentado, hasta se puede llevar su propia reposera si quiere, escuchar algo de música y bueno, disfrutar ahí en un entorno muy familiar, muy hermoso, ahí a ver el río, así que muy buena respuesta por parte de todos los vecinos. Bien, bueno, recordemos que no tiene costo alguno, la gente se puede acercar, así consuma o no consuma. La idea es apoyar la parte gastronómica, que es el fuerte que está necesitando, bueno, salir después de la situación que todos conocemos. No, sí, la verdad que sí, la entrada es libre y gratuita, ahí se puede, bueno, comer, tomar, hay diferentes ofertas, muchas ofertas gastronómicas, está bueno porque vaya algún día, disfrute y también se puede ir a escuchar la música, estar tranquilo ahí, porque la verdad hay lugar para todo y bueno, esperemos que nos sigan acompañando, no solamente a nosotros, a la municipalidad en sí, sino a todos los gastronómicos que realmente necesitan una mano después de un año tan difícil. Bien, ¿tiene algún tope el horario para permanecer allí? Comienza a las 19 horas y suele terminar a las 2 y media, 1, de acuerdo al día. Ahora el viernes capaz que termina a la 1 y vamos variando ahí, de acuerdo a cómo van vendiendo los chicos. El primer fin de semana se quedaron sin a las 12, así que tuvimos que ir cerrando. Pero más o menos esos son los horarios.